cuando abre el navegador y pone www.google.com, pues uno lo ve muy sencillo, uno de enter y en cuestión de segundos uno ya tiene toda la información o la consulta o lo que es. Pero detrás de eso hay toda una infraestructura para soportar ese clic que uno hace. Por ejemplo, cuando uno va a ver un video en YouTube, ¿cierto? La primera vez que vos vas a ver un video en YouTube, entonces vos lo que haces es youtube.com, ¿cierto? Te da la dirección IP, buscas cuál es el video que querés, va la solicitud a través de la red metro, después la red nacional, ¿sí? Después llegas a la cabeza de cable y ahí nos metemos debajo del mar, en los cables submarinos que tenemos contratados. Ahí nosotros le dejamos la petición a YouTube. Hey, este video lo está solicitando la dirección IP tal, que es la de tu casa. Esa dirección IP es como tu calle y carrera, ¿sí? Eso es lo que te identifica en la red y que de alguna manera es como vos te vas a empezar a hacer conocer en el mundo. Y ahí llegamos a una cosa que se llama el NAP de las Américas. Y es donde nosotros nos conectamos con el resto del mundo. Entonces ahí ya tenemos nosotros una fibra conectada contra los equipos de Google, otra fibra conectada contra los equipos de Facebook. Este es el centro de operaciones de UNE. Aquí es donde nosotros tenemos una operación 7x24. Nosotros aquí hacemos el monitoreo de todas las redes, de todos nuestros sistemas, de todos nuestros servidores, de todas nuestras bases de datos. Cuando resulta y hay una alarma o tenemos alguna falla, tenemos un sistema de gestión el cual se encarga de alertarnos y decirnos que tenemos una falla X, Y o Z. Y dependiendo del tipo de falla, hay equipos especializados que se encargan de solucionar ese inconveniente, pues obviamente para que tengamos el servicio de internet siempre funcionando. Por ejemplo, acá este equipo se encarga de todo el monitoreo de las redes, tanto de las redes metropolitanas como de la red del backbone nacional y de los cables submarinos, ¿sí? De toda nuestra conexión internacional. Adicionalmente allá en esas pantallas, son unas pantallas que nosotros tenemos y donde monitoreamos sistemas especiales y, por ejemplo, si nosotros tenemos una caída de nuestro canal principal, entonces se va a mostrar en esa pantalla y ya todos van a saber que en este momento tenemos una caída múltiple de diferentes plataformas porque tenemos una caída en una red principal. Todo esto que uno ve que es tan sencillo cuando uno abre el navegador y pone que ay, pero es que esto se demoró 2 segundos, pero es que mira todo el viaje que tuviste que hacer para traer esa película, para traer esa canción, o para ver esa foto, o para hacer cualquier consulta, por ejemplo, en Google.